tema del terror siempre me ha fascinado inmensamente. Pero me ha fascinado. Yo recuerdo que a ver películas de Freddy Krueger, Pesadilla en la calle del infierno, y yo consideraba algo como que de estatus personal, como que mi vida no está completa, como que no me siento realizado hasta que no vea todas las películas de Pesadilla en la calle del infierno. El título original es Pesadilla en la calle Elm, o todas las películas de Viernes 13, o todas las películas de Chucky, y pare usted de contar. Por ahí empezó. Luego me encantaba leer libros de terror. Desde Pocaterra hasta Stephen King, por el Carapú, el maestro Lovecraft. Y la verdad es que ha sido amor desde siempre. A mí me gustó mucho desde niño la comedia. Pero el terror siempre ocupó un puesto privilegiado para mí. De mis hobbies. Por eso es que tengo la inmensa dicha, ¿no? Después de una vida de toledo, escudriñar, de tanto indulgirme en este hobby, en que puedo vivir de eso. Y por ello me considero dichoso. Y les doy las gracias. Espero que respondan. Bonfrenzo. Tuve que modificar un poco esta pregunta porque era larga. ¿Por qué ha subido drogas de terror? Pregunta Frenzo. Díganme algo que está en el chat. ¿Ustedes quieren ver Dross cuenta tres historias de terror? Porque no es la primera vez que estoy leyendo que. O sea, quieren que suban algún video de Dross cuenta tres historias de terror. O después de Dross Tales of Terror quieren que vuelvan los videos normales. Un Dross cuenta tres historias de terror de vez en cuando. Ahí por ahí estoy viendo. Por ahí estoy viendo. A ver. Un orgulloso, Bonfrenzo, porque así fue como comenzó la onda del terror en mi canal. Va, desde siempre yo subía historias de terror desde antes de modificar mi canal. Pero esos videos estaban ahí, yo me siento muy. Pero yo, a ver, no estoy seguro si es lo que realmente la gente quiere ver. A mí me fascinaría hacerlo, pero tampoco es cuestión de ser como la mamá de Mafalda con la sopa, ¿no? Es decir, va, está chévere complacer a también a la audiencia de vez en cuando. Si quieren eso, yo puedo. Ahora, eso sí, por favor, los que sean expertos en estos videos, que los hayan visto, siéntanse en libertad de recomendarme historias de terror, de preferencia los que no haya visto aún. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí. De verdad que lo aprecio mucho. Ya somos casi 6.000 personas. Wow. Wow. Bueno, Carlos Almada Cabrera. Interroga, Dross, ¿desde cuándo? Ah, no, 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 espérate, ya va, no. No, no, disculpen. Ah, sí, pues se me había olvidado. Flashé, perdón. Recalculando. Ok, listo. Kevin Marchand C. Pregunta. Hola, Dross, una duda. ¿Cuál es el juego más terrorífico que me recomendarías? Admiro mucho lo que haces, Kevin, muchísimas gracias. Si no te es molestia, le mandarías un saludo a mi canal de YouTube. Se llama Fucking Sociedad. Estaría muy agradecido por si lo haces. Gracias. Bueno, quiero mandarle un saludo al canal de Kevin Marchand llamado Fucking Sociedad. Un saludo y un abrazo a tu Kevin. Sigue tus videos y avanti con tus proyectos. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, ¿juego de terror que yo recomendaría? Bueno, a ver. Hay varios. Sin embargo, me voy a ir más por la onda clásica. Silent Hill 4, de los Silent Hill. Yo con Silent Hill tengo un gusto extraño, porque la mayoría te va a decir que su favorito es el 2, el 3.
Esos principalmente. Pero mi favorito fue el 4. Silent Hill The Room, el cuarto, también conocido como Silent Hill 4. ¿Por qué me gusta? Bueno, porque la historia es muy buena, porque yo prefiero los Silent Hill en los que no de la anterior, que es un historia en sí mismo. Me gusta eso, me gusta mucho eso, lo prefiero, ¿verdad? O sea, cada juego una historia nueva, un villano distinto, en su propia salsa. Y en contra 4, y hasta ahora sí, ámbito, es el que tiene las imágenes más fuertes y la ambientación mejor lograda. Va, yo ese juego lo jugué hace más de 10 años y yo todavía me acuerdo, como si fuera esta tarde, cuando yo bajé, era en el limbo, era el feto en el columpio, temblando, como una alegoría al villano del juego y sus traumas de la infancia. Muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Recomiendo mucho ese juego. Es tremendo. Silent Hill 4. Y ojo, Nelly, muchas gracias. Muchas gracias por tu generosidad, Nelly. Te lo aprecio mucho. Y también, yo sé que incluso lo recomendé hasta por la televisión, el otro día en una entrevista. Pero recomiendo mucho Bloodborne, que a pesar de ser un action RPG, a pesar de ser un juego muy, muy de acción, valga la redundancia, es de terror. Es de terror también. Te logra meter mucho miedo. Te logra meter mucho miedo y la ambientación es insuperable. Bloodborne es un juego que está muy, muy influenciado, que hace mucho al imaginario de Lovecraft y al estilo de Lovecraft. Si quieres saber más, tienes que jugarlo. López, Juana, muchísimas gracias, de verdad. Me están dando barras de oro. No sé realmente qué significa. Me siento tonto porque ya he usado varias veces el YouNow, pero muchísimas gracias, bueno, de verdad te la aprecio. Enormemente. Gracias por la barra de oro que me está dando, en serio. Les recomiendo bastante Bloodborne, lamentablemente es exclusivo de PlayStation 4, porque qué tontería que los del otro lado se tengan que perder un juego tan bueno, pero lo sí, espero haber respondido tú. Franco Javier Piastrelín, multitenderías llamados de gente perturbada, entre comillas. Y todo eso suena genial. ¿Qué tan cerca estás de concretar proyectos así, fuera de lo que es YouTube? Franco, primero que nada, muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo siempre soñé con tener un programa de radio, ¿verdad? Pero básicamente ese sueño ha sido parecido a ese otro sueño de la infancia que yo tuve de trabajar para una revista de videojuegos. Yo tengo 33 años. ¿Qué pasó con ese sueño? Se difuminó. La realidad se lo comió. ¿Por qué? No porque uno no pueda lograr sus sueños poniéndole muchas ganas y muchos huevos, sino porque la realidad se lo comió. Ya las revistas de videojuegos casi no existen. No alcancé, o sea, alcancé a trabajar para una, pero después había muchas revistas de videojuegos, pero el internet no. El internet se lo comió. Eso fue impresionante verlo. Y después yo también tenía como sueño tener un programa de radio, pero pasó lo mismo, está pasando lo mismo, se lo está comiendo internet, ¿no? Hay muchos programas de radio que son muy buenos, muy respetables, muy formidables, ¿no? Que son legendarios.
pero poco a poco se van a ir pasando a internet. Básicamente nada vence el hecho de poder ser tú mismo tu jefe y tener tus propios horarios. Y a los que sus sueños, ya sea ser artista de cómics, ya sea crear videos, ya sea tener tu propio podcast o programa de radio, usen internet, úsenlo. Que ahora es más fácil que nunca. Entonces, mira, sí me gustaría. Yo quizá, realmente no sé si les guste a través de YouNow. A mí me fascinaría. El caso es que YouNow, a pesar de ser una plataforma muy buena, toda, a ver, nada, yo con YouNow podría hacer mucho si se me permitiera, por ejemplo, quitar mi cara de acá y poder poner una imagen para mostrarles algo, para mostrarles el póster de una película que les estoy para poder mostrar una imagen, un juego de video del que está pasando. Me permitiría, ¿verdad? Y poder hablar de un tema y hacerlo más didáctico y enseñarles y mostrarles. Entonces, wow, ojalá que YouNow me permita hacer eso algún día, hacer eso algún día para poder decir, mira, tengo mi verdadero programa, tengo como el Trozora más antes y podérselo mostrar. Troz, salúdame. Willy Uchiha, un saludo grande para ti. Cato Guerrero, eres la hostia, Troz. Gracias, Cato, tú también eres la recontra hostia. Un saludo desde el otro lado del charco, porque ya pillo que eres de España. Muchas gracias, de verdad, por toda esa buena onda. Valentina de Twitter pregunta, ¿la acogida que ha tenido la gente con Luna es la que esperabas? Es más de lo que esperaba. Ya vamos por la tercera edición, estamos a punto de saltar a la cuarta, ¿no? Cada edición son 10.000 libros. Cuando 10.000 ejemplares se agotan de las librerías, mandan imprimir otros 10.000. Y así sucesivamente. Nosotros ya estamos a punto de saltar a la cuarta edición. Estoy dichoso. O sea, estamos en la cuarta edición nada más en Argentina. Nada más en Argentina. ¡Wow! Me siento súper dichoso, súper contento. Sí, es más de lo que esperaba, de hecho. Es más de lo que esperaba. Y por eso les doy las gracias. En serio. Luke is a penguin. Su nickname es Luke is a penguin. Luke es un pingüino. Hacen la misma pregunta. ¿Alguna vez has tenido experiencia paranormal? Saludos desde Colombia. Primero que nada, un abrazo muy grande a toda Colombia. ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? No, nunca. Nunca tuve la fortuna. Bueno, miren, a ver, la lengua es el castigo del cuerpo, ¿eh? Porque capaz, qué sé yo, capaz estoy así durmiendo por la noche y de repente siento unos dedos fríos anudándose alrededor de mis tobillos y me jalan fuera de la cama. Babosa, invisible, pero con una aura negra, me arrastra debajo de la cama y me lleva un libro infernal. Y esa es mi experiencia paranormal. No he tenido ninguna experiencia paranormal. Aquí, en serio, fuera del entretenimiento de los videos, no, nunca tuve una experiencia paranormal en mi vida. Quisiera tenerla. A mí me da risa porque me hace acordar un presentador de México a quien le jugaron una broma sumamente astuta. Muchos se van a acordar de ese video. No me acuerdo del nombre de él, pido disculpas por ello. Pero sí me acuerdo tan vívidamente de cómo fue. Él estaba en un cementerio de noche, ¿no? Entonces era el camarógrafo y él. Y entonces él estaba narrando y de repente por allá por las tumbas vio una niña. Entonces el tipo está visiblemente afectado, visiblemente asustado. Y de repente empieza a gritar, ¡amiga! ¡Amiga! Y entonces en eso la niña se voltea, lo mira, le brillan los ojos y el tipo dice, ¡ay, no seas pendejo, güey! Y empieza a correr.
que todo fue una broma, que todo fue una broma. Está buenísima. Ahora bien, te puedo asegurar una cosa. A mí me fascinaría poder resolver de manera contundente si existe eso. Por lo que si llega a pasarme eso en un cementerio, más les vale a las personas que me estén echando la broma que tengan cuidado, porque mi reacción, mira, se lo juro, es correr directo hacia la niña. Correr directo hacia la niña y lanzarme a agarrarla por los tobillos y arrastrarla hacia la luz. Y no sé, qué sé yo, hacerle preguntas, invitarme un café. Por favor, no te difumines todavía, Poltergeist, quédate entre nosotros. No sé, te invito unas medias lunas, contéstanos. Vamos a tomarnos una foto. Fírmame, 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 qué sé yo, una de las DVDs piratas míos que están vendiendo. Pero sí. A mí me gustaría que pasara algo así. Pero, quién sabe, o sea, la verdad es que yo tiro más hacia el lado escéptico. Quién sabe si la verdad es la verdad. Sea real. Ricardo Jascas, desde Twitter, pregunta: ¿no hay posibilidad de hacer de Luna de Plutón una miniserie, ya sea animada o no? La verdad es que me encantaría verla. Ay, Ricardo, la verdad es que a mí también me encantaría verlo. Yo estaría sumamente honrado de que decidieran convertir a Luna de Plutón en una miniserie. Una miniserie animada, porque con actores lo veo. El presupuesto sería bastante arriba, ¿eh? Sería bastante arriba, o sea, a ver, sí. Así que... para mí sería un encanto, para mí sería wow, la gloria. Como que decir, ya está, ya está. No, no, la hiciste. Lo único que voy a pedir es que me den un cameo por ahí, o sea, con una voz, o que me animen por ahí, qué sé yo, como alguien de fondo, con un personaje secundario, terciario ahí al fondo, que de repente se ve en una escena. Ah, es lo único que pediría. Es lo único que pediría. La verdad. En serio que sí, ¿eh? Gracias, Nelly. Te aprecio mucho, Nelly. Nelly B. Te lo aprecio muchísimo, corazón. De verdad. Significa bastante. Significa bastante. Miranda Alonso desde Twitter pregunta: ¿qué película recomendás para Halloween? Miranda, a ver, no quiero cansarlos, ¿no? Y tampoco quiero que se malentienda, pero sí, o sea, me pongo un poquito de pena. Yo subí un video exclusivo para mi app, recomendando tres, óyeme a mí, estoy flasheando mal, recalculando. Recomendando 10 películas de terror. Lo pueden encontrar para mi app, o sea, para hacerle publicidad a mi app, subí un video exclusivo por ahí en el que básicamente recomiendo en 3 minutos una miniserie o un videojuego de Luna de Plutón, o un videojuego de Luna. Madre mía, madre mía. ¿Te imaginas cómo será eso? Wow. Yo me voy a sentir realizado en la vida. O sea, ¿qué te puedo decir? Colosal. Sería para mí algo sal. Y Roger, de verdad, de corazón, muy de corazón, te aprecio mucho tus lindos comentarios, en serio. Significan bastante. Iván Jiménez pregunta: ¿tu libro estará disponible en Ecuador o tendré que hacer un pedido aparte? Iván, la verdad es que estoy interesado que salga en Ecuador, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna palabra de Planeta, de la editorial Planeta, en Ecuador. La base de la editorial Ecuador, dicho nada, de lanzamiento oficial. La verdad es que de corazón
no sé, todos los ecuatorianos dirán cuál es el planeta en Ecuador y pídanlo, porque por lo menos así en Venezuela fue como lo lograron. Ojalá que se pueda hacer en Ecuador también. Y bueno, somos 7.000 personas en línea ahora mismo. Y quiero ir la despedida de esta noche diciéndoles algo. Diciéndoles varias cosas, de hecho. Felipe Rey Tyson, un blogger al que yo quiero mucho, al que yo estimo inmensamente, fue operado el día de ayer. Salió bien de la operación. Salió bien. Obviamente, tiene toda una convalecencia por delante, una recuperación por delante, porque la operación fue delicada. De hecho, tengo entendido, según había explicado por Twitter, que eran varias operaciones en una, ¿no? Y fueron entonces, créanme que para especifica mucho, si van a su cuenta de Twitter, ustedes coloquen Felipe Renta eso en Twitter y les va a salir la de él. Tiene más de 50.000 followers en Twitter. Y creo, es más, ya va, no nos vamos a equivocar a esta altura de la vida. Pero Felipe, ok, aquí está. Felipe Rey. Sí, tiene 52.000. Felipe Rey Tyson. Soy un esposo de una gran mujer. Padre de hijos increíbles. Sí, eso es su perfil. Significaría mucho para él y también de verdad significaría mucho para mí que le escribieran un mensaje de apoyo. Porque esas energías hacen mucho. Que se pueda recuperar y que pueda hacer videos como siempre. Que eres un gran blogger. Persona que de tripas corazón puedo decir que se merece nuestro cariño, porque es un buen, es un tremendo, como Felipe, verdad que sí. Y bueno, mira, ya de ahí no hay nada realmente importante. Reitero, si pueden, por favor, bájense mi aplicación. Está saliendo arriba. Estoy viendo que, no sé, yo creo que tú debe tener una especie de mono mecánico trabajando que está escuchando esto y pone. Y está apretando para que salga, para que se descargue en la aplicación. Mira, ahí está. Descárguensela, por favor, porque estoy muy presente por ahí. Ya somos casi 7 millones de personas en mi canal de YouTube. Dentro de poco 7 millones de suscriptores. Caramba, qué manera de terminar el año, ¿eh? ¡Qué año! ¡Wow! Y mañana es el episodio final de Dross Dark Tales of Terror. Mañana va a ser el episodio final. Voy a dejar una lista de reproducción de los videos para que los vean cuando quieran, los Dross Dark Tales of Terror, y muchas gracias por todo su apoyo durante este mes de octubre. Ha sido frenético, tanto como ha sido una genialidad. Amigas y amigos, me despido mandándoles un gran pásenla súper bien, ¿eh? Un tremendo abrazo. Yo los quiero mucho. Hasta luego. Chao.